Mira qué contradicción, ¿no? Más importante, más importante de Europa. Bien. Bueno, pero realmente las críticas, de los comentarios que tienen es una maravilla. Está ambientada en los años 20, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y habla del capitalismo. Bueno, habla, por supuesto que habla de un matrimonio, que él es un magnate financiero y ella es una, la esposa es una excéntrica aristocrática, aristócrata, perdón. Sí, pero sí. Realmente habla de los, digamos, los entretelones del capitalismo americano. El poder del dinero, de las pasiones, las pasiones. Muy, muy, muy bueno. No sé si lo alcanzas a apreciar. Sí, pero Hernán Díaz, Fortuna. Sí. Fortuna. Muy Fortuna, bien. Fortuna, y Hernán Díaz es el escritor. Crítica, si lo buscas en internet te vas a quedar un poco como al helado de no puede ser que un tipo que no conozcamos nosotros tenga tanto en el mundo críticas con, tan positivas. Bueno, acá viene una muy, muy conocida. A ver. Viviana Rivero. Ajá. Viviana. Como he visto de Viviana Rivero. Salió en abril, o sea que llegó acá los primeros días. Se llama Apia de Roma. Apia de Roma, ajá. Y bueno, sabemos, conocimos Apia, como nosotros pensamos en la Vía Apia, ¿no? En ¿cierto? La Vía Apia, claro, exacto. Bueno, realmente está ambientada en Roma, por como lo dice su nombre, y ella es una, bueno, que tiene que responder realmente a la época. Una joven está por perder a su madre y la casan con un comerciante de perlas viejo, viejo. Pero bueno, así que tiene que soportar vivir en el Palatino, que es el barrio más, más caro de Roma, pero vivir con un tipo que a ella no le apasiona para nada, soportar al hijastro, hasta que aparece un, digamos, un miembro del ejército que la enamora. Ajá. Y entonces comienza la, digamos, como nos acostumbra Viviana Rivero, viste, del amor realmente tiene que ella luchar entre el amor del viejo imposible que tiene miedo porque ya lo mataron a Julio César y entonces ahí está qué va a pasar en Roma y él como era muy rico tiene miedo que lo maten, entonces ella está luchando entre el viejo este y realmente el amor. Bueno, bien, Apia de Roma, Apia de Roma. Y bien, bien. Bueno, acá tenés alguien, Margarita Kenny. Ah, sí, la benadense, sí, sí, sí. Así es. Pero todos se creen que es Margarita Kenny la que fue nuestra vicedirectora en el Colegio Nacional. No, es una homónima. Era Margarita Cervera de Kenny. Esta Margarita Kenny es una mezzosoprano. Muy conocida en el mundo fue, porque ella era wagneriana, si bien tenía origen irlandés, pero fue reconocida, actuó en el Colón, actuó en la Ópera de Viena, actuó en la Scala de Milán, realmente, ¿no es cierto? Una trayectoria impresionante. Pero sí, nació en Venado Tuerto. Así es. Es venadense. Digamos, por lo que estuve leyendo, ella poco tiempo antes de morir quiso contar su historia a un amigo, que fue quien tomó nota de todo eso y es el autor del libro, ¿no es cierto? Sí, sí, es Pángaro. Exacto. El autor es Pángaro. Pángaro. A los 90 años. Exacto. Ella tenía 90 años cuando le contó toda la, digamos, toda su historia, su vida. Mira, para otro tipo de público. A ver, ¿qué tenemos ahí? Juan María Traverso. Ah, ya es otra cosa, claro, muy bien. Sí, sí. Yo digo, cambiemos, el último ídolo, realmente, que Juan María Traverso, ¿quién no lo ha oído nombrar? ¿No sin cierto? Duda. Aunque no te guste el automovilismo. Así es. Participó, no sé, en más de 700 competencias y tuvo, no sé, fue como 10, 16 veces campeón. Tuvo sí, sí. más de 150 victorias, una trayectoria impresionante. Así y lo es. Escribió, el último escrito, el libro que escribió Eduardo Jesús María Sprinter, es la obra póstuma de él. Bien. Siempre se dedicó a escribir sobre automovilismo. Perfecto. Y el último, por eso lo dejé para el último. Javier Milei, el fin de la inflación. Ajá. Javier Milei, ajá. El poder de la inflación, creo que algo así. No, el fin de la inflación. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque él habla que los salarios en dólares habrá fuerte una caída. Si los salarios van a estar en dólares, va a haber caída de pobreza, de indigencia, y vamos a tener bienestar. Bueno, cada cual, viste, tiene su seguida, pero tiene, es nuevo. El fin de la inflación. Es lo último que, digamos,
Dice, eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio. Uh-huh. Con la tapa más o menos no nos puede convencer, ¿viste? Pero tiene mucha gente, muchos seguidores. Sí, sí, muchos seguidores, sin duda. Bien, bueno, ¿ese es el último título? El último título, perfecto. Sí. Bien, Cristina, recordanos los horarios de TIP, siempre recordamos eso, porque por otra parte se viene de 8:30 a 17, uh-huh, y los sábados de 8:30 a 12:30. Perfecto. Mirá que la hora, digamos, la hora de la siesta, diríamos, no tienen estacionamiento, es una hora muy cómoda. Exacto. Cuando la gente más va ahora, la hora, salen a caminar y más fácil para andar todo. Totalmente. Bueno, ya se viene el Día del Padre, así que se puede ir ya viendo un libro, es un excelente regalo, ¿no? Para el viejo. Ya así, lo creo. Así que, bueno, ahí hay mucho para... Que me dio un trabajo bárbaro elegir 5 o 6 libros, porque por supuesto, es tanta la cantidad de material nuevo. Bueno, tendrás que ir a ver ahora, esta semana, uh-huh, y no sabes. Me imagino. Mucho bueno. Bueno. Como siempre, no. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Nos vemos. Un beso, Cristina. Que andes bien. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Chao, chao. Cristina, con sus recomendaciones de TIP Libros, que está en Belgrano 640, con, bueno, lo que ustedes veían, apenas un puñado de títulos, hay muchísimos más, como ella lo decía. Y claro, van llegando muchísimo, semana a semana. Y también, bueno, una perspectiva para un eventual regalo para papá. El mes que viene es el Día del Padre, pero el tiempo pasa tan rápido que la verdad que, en fin, ya estamos en las 20 y 25. Bueno, decirles, para cerrar, después de los libros, para volver a lo que estábamos charlando y para cerrar esta emisión de Fuera de Agenda, que lo que más ha aumentado en el último mes, con un casi 11%, ha sido prendas de vestir y calzado, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas, el 10,1%, con los incrementos altos en varios subrubros como verduras, legumbres, productos lácteos, huevos, azúcar, chocolate, carnes y derivados. El incremento en alimentos, como ocurre repetidamente en los últimos años, fue el de mayor incidencia en todas las regiones del país, ¿no? Fue bastante parejo. En cuanto a las regiones, el mayor aumento porcentual fue en el Gran Buenos Aires con el 8,6 y la región pampeana 8,5, mientras que en el noreste tuvo el 8,3, el sur patagónico el 8,1, el noroeste 7,7 y Cuyo 7,1. En el Gran Buenos Aires la mayor variación la marcó el rubro electricidad, gas y otros combustibles. Les adelanto que la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener una aproximación a lo que va a significar un aumento importante en las facturas, entre otros servicios, pero nosotros nos vamos a ocupar específicamente de este, de electricidad a partir de la quita de subsidios. Un incremento que ya se viene notando, pero que va a incidir aún más en los bolsillos, en nuestros bolsillos, ¿no? A partir de las futuras facturas. Ya la FESCOE ha emitido un documento, una suerte de evaluación, en donde comienza a informar a la población de qué se trata, de quién dependen estos aumentos y una serie de cosas que vamos a estar trabajando la semana que viene en nuestro programa. Bien, no sé si tenemos pase. No tenemos pase hoy viernes, así que nosotros estamos ya despidiendo, deseándoles lo mejor para este próximo fin de semana, que la pasen muy bien, que lo disfruten. Nosotros, si Dios quiere, estaremos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Chau, hasta la próxima y gracias. Una producción de Multimedio GS.